Alfredo González Flores nace en la ciudad de Heredia el 15 de junio de 1877. Sus padres, Elenberta Flores y Domingo González. Realizó los estudios primarios en las escuelas públicas de su ciudad natal y los secundarios en el Liceo de Costa Rica, de donde se graduó en 1896. Con el tiempo, se especializa en Derecho y Ciencias Económicas. En 1910, siendo diputado, es nombrado al primer designado a la presidencia y como tal, llamado a ejercer la presidencia de la República. A partir del 8 de mayo de 1914 hasta 1917, llega al poder gracias a que las elecciones de 1914 ningún candidato obtiene la mayoría absoluta. Así, un golpe del destino le depara a Costa Rica una de las administraciones más progresistas de todos los tiempos. Quienes creen que el joven herediano es fácil de manipular se equivocan. González Flores es un estadista, un hombre visionario, de una capacidad intelectual extraordinaria. Está convencido de que el país debe cambiar de rumbo y tomar el camino del desarrollo integral. Sus reformas económicas y sociales son contundentes, y convertibilidad de la moneda, ahorro, control de oro, emisión de bolos, creación de bancos e impuesto territorial y sobre la renta, bajo la premisa de que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. González Flores era un iluminado que se adelantó a su tiempo, pero sus medidas revolucionarias tocaron grandes intereses. El 27 de enero de 1917, su propio secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco, se hizo fuerte en los cuarteles y lo derrocó. Le hizo un golpe de estado. Don Alfredo siguió el consejo de sus otros ministros, que pensaban en su seguridad personal, y abandonó el país con rumbo a los Estados Unidos. Don Alfredo, justamente el día que le dieron el golpe de estado, lastimosamente había depositado toda su confianza en su mejor amigo, entre comillas, que fue su ministro de guerra, Federico Tinoco Granados. El día que le dan el golpe de estado, él llama a la oficina pidiéndole ayuda a este ministro de guerra para que lo salvara del golpe de estado. Y al llamarlo por teléfono, se da cuenta que es su máximo amigo quien está orquestando justamente este golpe de estado. Don Alfredo, durante su administración, en 1914 creó el Banco Internacional de Costa Rica, hoy Banco Nacional. Creó la Escuela Normal para la formación de maestros. Estableció los impuestos sobre la renta y el territorial en 1915 y creó las Juntas de Crédito Agrícola, el Registro General de Prendas y Almacenes Generales de Depósito. Finalmente, muere en Heredia el 28 de diciembre de 1962. Se le consideraba una autoridad en cuestiones financieras y un gran precursor de la democracia dinámica. Tiempo después, se le declara benemérito de la patria el 23 de julio de 1954. El Banco Central rinde tributo al herediano Alfredo González Flores, quien gobernó nuestro país, poniendo su retrato en los billetes de 5.000 colones. La razón de este homenaje es por su labor en materia financiera, pues don Alfredo fue el creador del Banco Internacional de Costa Rica, hoy Banco Nacional, y las Juntas del Crédito Agrícola, con lo cual logró el surgimiento de la economía en nuestro país. El billete es amarillo y en el reverso aparece la flora y la fauna de un manglar.